Retroviasis Gameplay Talk. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y sean todos bienvenidos otra vez. Y hoy vamos a jugar Viernes 13, Friday the 13th, para la vieja Nintendo NES. Un juego de la nefasta LJN de 1988. Bueno, George, Mark, Paul, Laura, Debbie y Chrissy. A ver, el mejor, el que hay que agarrar siempre para empezar es Mark. Bueno, siempre si lo quieres terminar. Este videojuego es legendario porque mucha gente lo considera un juego endemoniado, difícil, y la verdad es que no es tanto que sea difícil, sino que debes saber lo que tienes que hacer. Por ejemplo, ahorita lo primero es agarrar este encendedor y seguir matando enemigos hasta que te aparezca el cuchillo, y para ello tienes, ahí está, muy bien. Tenemos el cuchillo. Para eso tienes que saltar. Es tan absurdo como eso. Posteriormente, lo que tienes que hacer es... ¡ay, maldita sea! Es encontrar la llave. Son los tres ítems que tienes que conseguir. Vamos a ver dónde estamos. El mapa también es un tema que suele confundir muchísimo. Pero se resume en lo siguiente. O sea, para moverte en el mapa tienes que ir... en contra de las agujas del reloj o en dirección de las agujas del reloj, es decir, de izquierda a derecha, así como avanzas en la pantalla. Lo que ocurre es que como las gráficas son prácticamente iguales, eso te logra desorientar un poco. Quiero ver, por ejemplo, aquí acabo de pasar una entrada, debo de regresarme porque este es el bosque. Pero lo que ando buscando es la llave. Y la llave, si mal no recuerdo, está en el aro. En el aro más grande. O sea, ya verán a lo que me refiero. O sea, ahorita estoy como en un aro de camino interno. O sea, tengo que ir hacia el aro más grande. Porque ahí es donde aparece la llave. Estoy justo abajo. Ahí está, muy bien. Aquí va a aparecer una llave. Correcto. Ahí está la llave. Entonces también tienes que... ¡oh, mierda! Jason. Maldita sea. No, desapareció. Vámonos. ¡Oh, maldito sea! Jason siempre me asusta. Como en las películas. No hay película de Jason que me asuste tanto como cuando se me aparece en este endemoniado juego. Maldita sea, me ha echado a perder el juego Jason. Me bajó demasiado. Y el tema es que si te baja con Mark tanta vida, ya la tienes bien difícil. Bueno, pero ya tengo el mechero, la llave y el cuchillo. Entonces ahora lo que tienes que hacer es, teniendo estos tres ítems, ir a esta cabaña que está aquí en este lugar, en la parte superior del lago, digamos. Una cabaña, la cabaña grande. Y aquí adentro, en alguna parte, está una nota. Que es lo que ando buscando ahorita. Pero no recuerdo exactamente en dónde. La navegación adentro de las casas también es terriblemente confusa.
Maldita sea, me salí. Bueno, vamos a entrar nuevamente. Ya cuando doblas hacia un lado es que te pierdes. Mierda, ¿dónde está esa nota? Yo sé que está aquí. Oh, estoy en la cabaña correcta. Nuevamente, tiene que estar por acá. No. La navegación adentro de las casas te pierde por esto mismo, porque es una perspectiva. Ahí está, la nota, bien. Ok, la leen. Uy, maldita sea, me salí. Hay que darle take en el menú. Go into the woods. Entonces ahora nos vamos al bosque. Nuevamente, esta es la manera, digamos, más directa en la que tienes que jugar el videojuego. Si quieres enfrentarte a Jason y tener alguna oportunidad de matarlo. Lo que ando buscando es la antorcha. Conseguirla lo más rápido posible. Muy bien, hay que ir al bosque. Porque la antorcha es el arma que más... Oh, mierda, me metí al lago. Ahorita no. Tengo que ir a la entrada de arriba del bosque. También el bosque tiene dos entradas. La que ando buscando es la entrada superior, digamos. Quiero ver. Me pasé. Sí, me pasé. Estaba ahí. Es aquí. Es correcto. Entonces hoy buscamos una cabaña. La llave te sirve para abrir la puerta de esas cabañas. Si no llevas la llave, no puedes... Aquí está, correcto. La nota, bien. Lees la nota. Me estoy confundiendo de botones. A ver, take. El fuego dañará a Jason. Lo que más dañará a Jason es el fuego. A esto me refería, o sea, luego de leer las notas aparecerán estos ítems. Y este ítem en particular, no recuerdo dónde aparece. Ay, aquí no, pero este es el hacha. Yo recuerdo que este ítem también aparecía en una cabaña. Pero no recuerdo si... No, este es el hacha. Bueno, llevar el hacha tampoco es mala idea, porque es un arma mejor que el cuchillo. Así es que llevémonos el hacha. El otro problema es que una vez agarras un ítem, por ejemplo, llevar a la antorcha en este momento. Oh, maldita sea, ya se hizo de noche y salen los lobos. Los lobos son de los enemigos más duros que hay y solo aparecen en el bosque. El tema es que, por ejemplo, si llevara la antorcha y agarro un cuchillo, pierdo la antorcha. Tendría que resetear el juego. O sea, este juego es cruel en ese sentido. Y es lo que mucha gente tal vez no sabe, y por eso se hace increíblemente frustrante. En este momento lo que más me va a afectar es tener a Mark, que es uno de los mejores personajes, con esa... ¡Oh! Maldita sea, me tuve que meter a la cabaña porque el lobo me iba a morder. Vámonos. Ay, no me quiero meter más adentro. Bueno, lo que estaba tratando de decir es que ya que los ítems desaparecen y no vuelven a aparecer, no queda otro remedio más que resetear el juego. O sea, este juego lo puedes... A ver, si el propósito es matar a Jason, lo puedes jugar rápidamente para terminarlo, o puedes tratar de jugarlo de manera más endurance, digamos, o sea, consiguiendo todos los ítems para todos los personajes. O sea, hay varias maneras de jugar Viernes 13, pero digamos que ya son las maneras más expertas. Ahorita lo que tendría que conseguir son vitaminas para mejorarme la vida, porque estoy muy mal. En una de estas cabañas está la antorcha. ¡Ajá! ¡Aquí está la antorcha! Perfecto.
Ok. Bien. La antorcha, como lo podrán ver, mata a los enemigos muy rápidamente, pero tiene... tiene el problema de que tiene... O sea, solo puedes tirar como dos seguidas. Es muy efectiva esta arma, excepto con los lobos. Con los lobos es más efectivo. ¡Uy, un cuchillo! A partir de ahora lo que hay que hacer es tratar de saltar lo menos posible, porque si agarro un cuchillo ya lo eché todo a perder. Y de hecho estoy muy mal porque Mark solo tiene una barra de vida. Ok, estoy un poco extraviado, ando tratando de conseguir... vitaminas. No, un lobo no, maldita sea, muere. No, maldición. Ay. Bueno, aquí debería ya prácticamente de resetear el juego, o sea, las posibilidades de vencer a Jason se han reducido considerablemente. Ah, perdí la antorcha, no lo puedo creer. Laura es el segundo personaje, es el segundo mejor personaje del juego. Tiene buen salto. Ah. Pero no, o sea... Ahora, no recuerdo, y este es el problema que tengo ahorita, no recuerdo si puedo conseguir otra antorcha. Yo creo que no. Que ya la perdimos para siempre. Entonces habría que... eso, resetear el juego. Para tener, digamos, las mejores oportunidades de matar a Jason. Ah, mierda. Oh, sigo dando vueltas en círculos sin saber exactamente qué hacer. Buscando algún arma que me facilite la existencia. ¡Ah! Un lobo. Vamos, te dejaré atrás. Ando buscando la... No. No, es que no vuelven a aparecer ni las notas. Ay, estaba casi seguro, pero casi seguro que podría terminar el juego. Claro, a Jason no hay que derrotarlo una sola vez. Son tres veces las que tienes que derrotar a Jason porque son tres días. Malditos lobos. Nah. Salgamos del bosque. Bueno, no, creo que no será no será este día que derrotaré a Jason. Creo que tendríamos que volver a empezar. Así es que, de modo, me verán morir lentamente nada más. Tal vez en una de esas encuentro... Oh, ya estoy casi muerto con Laura. Encuentro algún arma que me... que por lo menos logre matar a Jason una vez y me vuelve a salir. Digo, para mantener un poco la honra, ¿verdad? El orgullo. Oh, estoy a punto de morir. Maldita sea, maldito juego. Es una pesadilla. Arrah, morí. Chrissy, ay no. Chrissy es literalmente el peor personaje de todo el juego. Cuesta mucho matar a los enemigos, es muy poco poderosa, no corre rápido, salta muy poco. Ah. Pero ni modo, tratemos de hacer algo. Tal vez encontramos a Jason, por lo menos. Vamos al Jason, donde quiera que estés.
no va a aparecer. Ay. Bueno, tengo a todos los personajes muertos porque también se trata de hacerlo rápido porque Jason los ataca y los tienes que ir a salvar cuando los está atacando en las cabañas. Y los niños que están en una cabaña en el lago también mueren y tienes que enfrentar a Jason para que no los mate. Oh, no. Ah, no tengo la llave. Aquí está la madre de Jason, por cierto, en esta parte de la cueva. La madre de Jason tiene un suéter que solo puedes obtener en el día 2. Y el suéter hace que te bajen menos vida. Pero bueno. Oh, oh. Bueno, ya apareció Jason. Habría que irse a enfrentar con él. Ah, oh, maldita sea. Vamos, 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 vamos. Oh, es que es... Esta Chrissy es demasiado débil. O sea, no... No les baja nada. Oh. Permiso, maldito zombie infernal. ¿Cuándo han visto zombies en Viernes 13? Ah, maldito pajarraco. Vámonos, vámonos, vámonos. Oh, ¿dónde estás? Está en el lago. No voy a llegar. No voy a llegar. Ah, el contador de niños. Los niños están muriendo. No, va a ser imposible. No voy a llegar. Ah, qué muerte más lenta y dolorosa la de este juego. Y vamos a morir. Morimos. Jason ha matado a todos los niños. Game over. Bueno, patético nuevamente un gameplay de Viernes 13. Pero bueno, lo vamos a volver a intentar. Eso es todo y será hasta la próxima.